Pues bienvenidos de nuevo al canal, vamos con el ¿y ahora qué? Del Borussia Dortmund. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues bienvenidos de nuevo al canal, el verdadero amor, el Echte Liebe, ya vuelve al canal, es como es el lema del Borussia Dortmund. Y es un vídeo que la gente, Uri, en comentarios nos ha dejado mucho. Oye, ¿cuándo sale el de ahora que del Dortmund? ¿Cuándo sale? Pues hoy sale el de ahora que del Dortmund. Y esperemos que os guste, sobre todo. Para mucha gente parecía que este día nunca iba a llegar. No, porque no. Es, yo creo que el de ahora que más pedido. Más incluso pedido. Por delante del Bayern. Sin duda, sin duda. Dejadnos un comentario si sois fans del Dortmund. También. Y nada, vamos a ver cómo le va a ir a este Dortmund de Marco Rose. De Marco Rose, importante. Marco porque Rose. No está Lucien Favre. Edin Terzic sigue en el Dortmund, pero ya no es entrenador. Entonces, llega un nuevo técnico, Marco Rose, empieza una nueva era en el Dortmund. Y es una nueva era que a mí, viendo cómo está el equipo, me inspira confianza, la verdad. Inspira confianza, veremos cómo se han reforzado. De momento, hay que decir, han invertido 45 millones de euros en fichajes. Y parecía que esto nunca lo iba a decir, pero el Dortmund ha fichado a un portero. ¡Yahoo! ¡Ojo! 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 Gregor Kobel, Gregor Kobel, procedente del Stuttgart, 15 millones de euros, un portero que había estado en el Hoffenheim, que fue cedido al Stuttgart en segunda división, que lo fichó el Stuttgart, se asentó la temporada pasada y finalmente pues al Dortmund. Totalmente, y al final dijimos el año pasado, ojo con Gregor Kobel, en el tier list de porqueros que hicimos, decimos, oye, cuidado que este puede ser potencial top 5 de Bundesliga, la temporada pasada para mí lo fue. Y este año pues ha fichado el Dortmund a un portero de los mejores de la Bundes, así que refuerzo top. Como decimos, 15 millones. Vamos con el otro refuerzo top, que es Don Yelmalen, que se confirmó hace pocos días, que hubo mucho misterio porque no se había confirmado, pero ya estaba entrenando con el equipo. Finalmente 30 millones de euros y lo fichan procedente del PSV Eindhoven. Buenísimo el fichaje sin duda, al final uno de esos jóvenes neerlandeses, mejor dicho, que apuntan más maneras, goleador, al final un jugador muy muy completo, tenéis un vídeo de él en el canal, os lo dejaremos por aquí arriba, así que también si lo queréis ver lo tendréis ahí, pero este fichaje es un fichajazo, Uri. Y faltan las dos últimas altas, que son dos chicos muy jóvenes del PSG, que llegan libres tras terminar el contrato, con 17 y 16 años respectivamente, uno es Soumaïla Koulibaly, y que es defensa central, y el otro es Abdoulaye Camara, que es pivote. O sea que buenos fichajes de futuro, quizá no son de rendimiento inmediato, pero que fichan al PSG, que evidentemente en el primer equipo tiene mucho talento, mucho jugador, entonces buscan una oportunidad aquí. Sin duda el Dortmund se mueve bien en este tipo de mercado, en el mercado joven, así que también dos buenas incorporaciones, sobre todo de cara, como bien dice Uri, al futuro. Vamos ya con las salidas si quieres. Vamos con las salidas, Jadon Sancho, la que ya todos conocemos, 85 millones más variables, veremos cuánto termina, que se va al Manchester United. Leo Valerdi, que se quedará en el Marsella tras estar una temporada cedida, se va por 11 millones de euros. Lukas Piszczek, que se retira del fútbol de primer nivel y se va a Polonia a jugar. Jeremy Toljan, que se va al Sassuolo por 3 millones y medio. Y finalmente Sergio Gómez, que se va al Anderlecht por 2.250.000 euros. Pues ahí están las salidas del Dortmund, sobre todo la más importante, la de Jadon Sancho, que igual era el segundo mejor jugador después de Haaland. Pero bueno, vamos ya con este 11, en el que hemos puesto un 4-4-2 en rombo, al más puro estilo Marco Rose como hacía en el Gladbach. Así que vamos a ello, en portería obviamente el titular va a ser Kobel. Sí, hemos puesto de suplente a Hitz, todavía está Burke en plantilla. Sí, sí. En principio se le está buscando una salida, pero se había hablado de Mónaco. En Mónaco ya está Nubel, así que veremos si finalmente termina ahí. Pero la cuestión es que desde el club se le quiere buscar una salida y dejar a Hitz de segundo. En defensa tenemos a Hummels y a Kanji. De suplentes tenemos a Koulibaly, como hemos dicho, y Zagadou, que Zagadou va a estar lesionado hasta septiembre, pero puede tener más recorrido. Aquí es la zona más débil, creo yo, junto con el lateral derecho en el que tenemos a Thomas Meunier como titular ahora mismo. Está Mateo Murray en la plantilla, pero al final tiene una lesión de larga duración, por ello al final
ojo a esa posición porque puede sufrir mucho ahí el Dortmund. Y luego como suplente está Felix Paslak en izquierda, titular indiscutible, va a ser Guerreiro. Y como suplente tenemos a Nico Schulz y a Schmelzer, que también sigue aún en el equipo, pero está lesionado. Pues vamos con el pivote. Aquí puede haber gente que diga, oh, pero yo pondría este, yo pondría el otro. Es nuestra predicción, nuestra propuesta, no somos macogos. Y al final hemos puesto a Axel Witsel. Y de suplentes pues están Delaini, Emre Can, que tiene muchos amigos, muchos en el amigos canal. Muchos amigos en el canal, Emre Can. Sí, sí, sí. Y Cámara. Sí, a ver, al final este igual, este perfil es un poco más ofensivo, teniendo a Witsel como pivote defensivo. Lo que viene es cierto es que eso puede cambiar por un Delaini si quieres tener un planteamiento más conservador, o un Emre Can que también es un poco más, si de lo mismo. Ultra conservador. Ultra conservador. Si quieres meter a autobús, metes a Emre Can. Aunque luego, cuidado, que en el área te puede hacer penaltis. O sea que cuidado también ahí. Pero bueno, en cualquier caso, hemos puesto a Witsel como pivote titular. Y luego, en esos dos interiores, obviamente yo creo que estos van a ser indiscutibles después de lo que hicieron el año pasado. Uno es Mahmoud Dahoud, que después de estar años un poquito ahí divagando entre qué iba a pasar con él, el año pasado dio un paso adelante y fue uno de los mejores centrocampistas de la Bundesliga. Y luego también Jude Bellingham, que fue la gran irrupción del año pasado después de haber invertido la pasta que se invirtió por él. A priori lo veo así, dos jugones, Bellingham y Dahoud, sí. Que además los dos tienen buen disparo lejano y creo que me gusta ver los sí. nombres que estoy viendo. Y además es como que se complementan muy bien, porque es como un centro del campo a tres alturas. Witsel, ese perfil más fijo, digamos, que mantenga el equilibrio. Dahoud, el más organizador. Y Jude Bellingham, el más box-to-box de toda la vida. Así que al final creo que está bastante bien y compensado el centro del campo. De suplentes hemos puesto a Brand, sí. que está en el equipo y quizás uno de los perjudicados que hay tanto talento dentro del Dortmund. Uh-huh. Y a Tobias Raschel, que es canterano y que también tiene buena pinta para sumar minutos, un joven tipo Dortmund. Se hablaba de que Brand podría salir este verano, pero el propio Brand ha dicho que quiere quedarse en el Dortmund y a ver cuál es su papel, porque es verdad que antes del año pasado, sobre todo, el periodo post-pandemia, para mí era de los mejores del Dortmund, pero el bajón la temporada pasada fue importante. Entonces también habrá que ver qué posición ocupa Brand en el campo, si es en el banquillo o si es en el once titular. Y vamos también a la media punta, donde aquí sí que va a estar, creo yo, si le respetan las lesiones, como cada año, Mac Royce. Papa Royce, que es... Bueno, queridísimo en sí. todo el mundo y que va a ser titular, que terminó la temporada con un gran nivel. Sin además, duda. Esa final de Copa, ¿no? Con Sancho, Haaland y Royce, que estuvieron espectaculares. Tenemos también a Gio Reyna y a Reinier. Reinier, que está en su segundo año de cesión por el Real Madrid. Y delante hemos puesto doble punta. Una por Haaland, que no lo he dicho antes como fichaje, pero claro. Es como un fichaje que se quede al menos una temporada más. Sin duda. Y a Don Yelmalen, que pinta bien. Pinta bien. Ese ataque, esos tres de arriba, estos van a ver cositas, ¿eh? Yo creo que si están bien los tres y respetan las lesiones, creo que es uno de los mejores ataques de la... Se vienen cositas. Es que da miedo, ¿eh? Realmente da bastante miedo. A ver cómo se adapta Don Yelmalen al equipo, a ver cómo se adapta también a la Bundesliga, pero viendo cómo juega él en el Eredivisie y su... perfil de juego, creo que estos tres se pueden complementar muy bien, y sobre todo con Mako Gose como entrenador, que es un entrenador más de transiciones rápidas, y este equipo para jugar a transiciones rápidas pues va sobradísimo. Luego en el banquillo tenemos también a Zoran Hazard, que lo hemos puesto ahí como suplente de Malen, pero al final es que no es un esquema que le beneficie mucho a Hazard, aunque puede jugar en la media punta quizás por ahí también. Tenemos también a Moukoko, que no nos olvidemos de él, tuvo esa lesión pero va a estar en el equipo esta temporada también. Simon Tigges, que también estuvo... Stefan Tigges, ¿no? También está ahí de suplente. Tenemos Ansgar Knauf, que es un extremo, pero que el año pasado ya jugó en una posición así cuando se lesionó Sancho. Y tenemos a Marius Wolf, que vuelve también del Colonia. Sí, Ansgar Knauf, que... Lo hizo bien, ¿eh? Y le dio la oportunidad en Champions también Terzic. O sea, que es un jugador que le vimos que no se achantó ante el City. Y veremos qué protagonismo tiene. Vamos a ver lo de siempre, ¿no? ¿Qué podemos mejorar? Aquí lo hemos dicho, la defensa sí, quizá, porque sí que es cierto, ¿no?, que el máximo suplente sea Zagadou, la verdad es que no termina de convencer, o que Emre Can vuelva al central, es una cosa que no deja mucha tranquilidad, porque sí que es cierto que con Hummels y Akanji está bien, pero ese suplente, un suplente de garantías estaría bien, la verdad. Estaría bien. No estaría mal. Se hablaba de la posible llegada de Demiral también al equipo, sería una buena incorporación, pero es verdad lo que dices tú, yo creo que algún central de garantías, no te estoy diciendo un central top tampoco, te estoy diciendo un central que sea joven y que tenga proyección, un poco más veterano quizás, pero que te sea seguro al menos. Entonces, por ahí igual debería reforzar el Dortmund, y luego también creo en el lateral derecho, sobre todo... Tomás Meunier el año pasado demostró que no, quizás no está a un
muy buen nivel para jugar de lateral derecho, era siempre los peligros en defensa venían por esa banda. Mateo Murray lo solventó bien, pero tiene esa lesión de larga duración, así que igual se pierde gran parte de la temporada. Y luego quizás ahí sonaba mucho el nombre de Dumfries. ¿A ti te gustaría Dumfries? A mí me gustaba ahora después del europeo, pero no sé. Claro, después del europeo creo que ha generado muchas expectativas. Sí. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Creo que podría ser un buen equipo el Dortmund. Totalmente, pues básicamente esto, ¿eh? Lateral derecho y centrales creemos que son las posiciones a mejorar. Sobre todo si tenéis nombres de propuestas para este equipo, lo podéis dejar también en los comentarios. Y Uri, te pregunto ya, ¿cómo acaba este Dortmund? Uf, es la gran pregunta. A ver, a nivel de 11 titular, está para pelearle al Bayern. Sí, seguro. Yo creo que sí. Está para quedar, bueno, por delante del Leipzig, no lo sabemos. Yo creo que por mentalidad, el Dortmund ahora mismo sin, digamos, sin el entrenador del año pasado, sin está un paso por delante del Leipzig. Yo lo voy a poner que queda segundo, porque creo que a nivel de fondo de armario, el tema sobre todo centrales, no me termina de convencer. No. Es cierto que como el portero han mejorado mucho, creo que pueden dar un paso adelante, pero tener esa regularidad que normalmente tiene el Bayern, yo ahora mismo lo veo difícil. Yo me voy a lanzar un triplazo. Y yo que gano la Bundesliga el Dortmund. Voy a decir, voy a lanzar un triplazo. Ojo, ¿eh? Me lanzo un triplazo, igual sale bien, igual no. Pero es que realmente, si hay un año en el que igual le puedes competir al Bayern, igual es este. Porque es el inicio de un nuevo proyecto. Nagelsmann tiene que adaptarse aún. Y cuando Nagelsmann se adapte, yo creo el Bayern, cuidado. O sea, pero en ese impasse en el que, de momento, vamos a ver cómo se adapta la pretemporada, no está siendo buena del Bayern, igual puede ser este el año en el que el Dortmund, si arranca bien, si tiene una buena adaptación Marco Gose, pues podría pelear. Sí, no, y además estamos viendo, aparte de que todos empiezan con un entrenador nuevo, los de arriba, estamos viendo también haremos el del Bayern, evidentemente, pero un Bayern que está perdiendo jugadores como Thiago, como Boateng, como Alaba y tal. La defensa. Y creo que no se está reforzando del todo bien, entonces puede ser que el Bayern esté perdiendo fondo de armario y esa regularidad que siempre se ha hablado, pues este año la pierda, así que puede ser un año de dar un golpe en la mesa y que el Dortmund pues le quite el liderato ya después de 9 años reinando el Bayern. Uh-huh. O puede ser que no, en cualquier caso, dejarlo en comentarios. Además, seguramente pueda que sea esta la última temporada de Haaland. Así que también el noruego querrá ir a por todas por la Bundesliga, seguramente, por todos los títulos posibles. Así que bueno, este es un poco el ya ahora qué del Dortmund. También, como dice Uri, dejar en comentarios a ver dónde acaba este equipo. Seguro que habrá mucho fan del Dortmund que dirá, no, este año ganamos fijo, no sé qué. Oye, pues no estaría mal realmente. Y mucho fan del Dortmund que diga, yo solo ver a Meunier el titular y pierdo la esperanza. Yo cuando veo la defensa ya me deprimo, pero bueno, aún quedan días de mercado, aún se puede reforzar esto. Todo esto puede cambiar, por supuesto. Y también, obviamente, nos podéis seguir a nosotros en redes sociales, en @pizarrabundes, tanto en Twitter como en Instagram. Tenemos Twitch, tenemos TikTok, tenemos membresía. Yuri, lo más importante de todo, como siempre, que es que nos vemos en el próximo vídeo.